Este miércoles Eva de Dominici, 23, fue sorprendida por las cámaras de Los Ángeles de la mañana, el 13, lunes a viernes a las 10:30, para hablar de su participación en la apertura del Bailando 2018 y de su reciente arrepentimiento por sus dichos sobre el escándalo entre Calu Rivero, 31, y Juan D'Artés, 53. Sin embargo, en medio de la nota para el programa de Ángel de Brito, 42, la exitosa actriz sorprendió a todos al confirmar su para nada predecible separación de Joaquín Furriel, 43, con quien estaba de novia desde 2016, y con el correr del tiempo había consolidado una de las parejas más estables del ambiente artístico local. Mira también Eva de Dominici le pidió disculpas a Calu Rivero y se arrepintió de defender a Juan D'Artés minutos antes de ingresar a un ensayo para la apertura de Showmatch, en donde Eva hará un homenaje a la carrera artística de Luis Miguel. La actriz e influencer habló de su desembarco en la FLIA, aunque sea para el primer programa de este Bailando, Eva de Dominici en pleno ensayo para la apertura del Bailando. Instagram, estoy muy contenta. Está buenísimo lo que estamos haciendo, pero no me animo a ser participante, pero sí tenía ganas de hacer la apertura y hacer esto de Luis Miguel. Obviamente que hablé con Fede, Jope y el Chato, Prada, y acá estoy, comenzó contando la artista. En ese momento, sin demorar su inquietud, De Brito interrumpió a la joven actriz y le preguntó, ¿te separaste de Furriel? ¿Es cierto eso, Eva? Por lo que a De Dominici no le quedó otra que responder con la verdad, sí, me separé, estuvimos 2 años y medio y estoy muy bien. Está todo más que bien, contestó la también modelo gráfica con una expresión severa en su mirada. Y agregó, un tanto incómoda al tener que abordar ese aspecto de su vida privada, él siempre va a ser una persona importante para mí. Lo admiro y lo quiero como persona. Eva y Joaquín camino a la ceremonia de entrega de los IV Premios Platino del Cine Iberoamericano en Madrid. Instagram, luego de esa molesta situación al aire, la actriz pasó a hablar de su arrepentimiento por haber defendido a D'Artés en el pasado, cuando Rivero lo denunció públicamente por acoso. Mira también primero defendió a Juan D'Artés y después Eva de Dominici se cruzó feo con Malena Pichota, me metes de un tema cómodo a otro, acotó la Itier ya con una sonrisa en su rostro de Dominici. Y explicó, hubo algo que me hizo cambiar de opinión y vuelvo a repetir mis disculpas con Calu. En tanto, antes de despedirse, agregó, estoy muy arrepentida de lo que dije pero sé que lo dije porque en ese momento estaba convencida de que esa era la verdad y yo estaba haciendo lo justo. No soy una persona orgullosa.